Sayonara, baby. Huh? No. Joder, tiene un de eso en la azotea. ¿Vino? Le voy a lanzar la granada, a ver qué pasa. No. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. No, no, no se corta. Fruta. Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la Gran Guerra. El regimiento de Karl se retiró a las afueras de Neuve-Chapelle, el mismo campamento donde Emil se encontraba prisionero. ...10 de marzo de 1915... bonito. ¿Qué pasa? ¡Continúa! Chico. Salchichas, agua, no, primero agua. Ostras, espera, espera. María, ¿es que se va? Querido papá, vivimos en un clima de incertidumbre. Los alemanes usan a la gente de San Miguel como escudo humano contra los bombardeos franceses. Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada. Tu nieto te manda besos. Te envío una foto suya. Todo, mi amor. Escribe pronto, por favor. Adiós, Karl. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me meto dentro del caso que está caliente y coño, coño, coño. ¿Por qué esos tíos están vivos y yo muertos? ¿Listo? Yo me meto aquí otra vez. Que mola lo del L1 porque se supone que los perros ven en blanco y negro y... Joder, mola. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, Karl, toma. Vale. ¡Ja! Llévatela, ¿no? Bueno, voy a intentar darle a... Yo creo que el perro lo... Este perro es la caña. No, el perro no viene. Vale, me da la tiempo. ¡Ey! No. ね、bueno, me da tiempo de subirme y hay hueco, así que me subo. El perro, ah, muy bien. Dios, qué rápido. Hombre, me da miedo acercarme porque podía pasar eso. Supongo que por otro lado es por donde se coge. Espera, no me deja activar al perro. Madre mía, qué bestia. Xavier. What? No vayas, chico. No, espera. Minutos antes, al otro lado del frente. Las tropas británicas continuaron atacando Neuve-Chapelle. Su próximo objetivo: recuperar Port Arthur.